tenía que pasar. Denim. O sea, no sé si voy a saber andar. Pelo para que veáis. Estoy durmiendo así. Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy estamos a viernes 21 de octubre y la semana que viene es la semana de la moda aquí en Barcelona. He sido invitada a un par de desfiles. Os voy a contar cómo he conseguido que me inviten a la Fashion Week. Siendo nadie, tal cual. Vamos a buscar un outfit, os voy a llevar al desfile conmigo, también nos vamos a preparar juntas. Es una entrada doble, así que voy a convencer a Daniel a ver si se quiere venir. Y lo más emocionante es que el desfile va a ser en el hospital modernista. O sea, en el vídeo anterior, o creo que hace dos vídeos, fuimos a visitar el hospital de San Pau, que es un hospital increíble que hoy en día es museo. Y en cuanto he visto que los desfiles de la Fashion Week de Barcelona van a ser dentro de ese hospital, o sea, se me ha quedado una cara de, o sea, es que esto tenía que pasar. Lo he manifestado, no sabéis cuánto el querer ir a una Fashion Week, o sea, era como el sueño que tenía desde pequeña. Estoy súper emocionada de que vaya a poder ir y verlo y estar ahí sentada. Lo voy a llevar conmigo estos días. Me acaba de llegar el paquete de Zara, creo que aquí está todo lo que he pedido. Ha habido un update, me han invitado a dos desfiles más, o sea, estoy aunque no me lo creo. Desfiles son todos marcas de aquí de Barcelona, como Custo Barcelona, pero que... Me acaba de llegar el otro paquete de Zara. Bueno, eso, lo que os estaba contando. Al final me han invitado a dos desfiles más. Creo que voy a poder ir a uno, al otro no, porque tengo una reunión. O sea, todos los desfiles los estoy combinando con mi trabajo, así que lo que estoy haciendo es, como son todos en la hora del lunch, la hora de la comida son sobre las 2 o las 3, estoy utilizando esa hora para aprovechar e irme, y el viernes me he tenido que coger tiempo libre porque es una experiencia que sé que no la voy a volver a tener. Todo lo que sea hobbies, al final es, hay que tener un poco de balance, ¿no? Con vuestra vida de trabajo y también con vuestros hobbies. Y yo, que me paso toda la semana trabajando, pues al final cuando pasan este tipo de cosas hay que hacerlas. O sea, necesitaba zapatos, ya sean botines, alguna bota cowboy, porque yo soy de zapatilla. Voy siempre súper súper cómoda con mis New Balance, con mis Vans, entonces necesitaba algún zapato. Me inspiré bastante en las marcas, ¿no? Dependiendo del diseñador a que voy a ir, pues buscaba como una opción low cost y luego también lo combinaré con cosas que tengo en el armario. En Zara que tenían como una capa, era una capa de estas, creo que es esta. Vale, esta es la capa. No sé si la veis, es como una capa asimétrica, cortita por aquí, y la quería combinar con una falda también knit, o con unos pantalones de pata ancha, así también beige. Esta es la primera opción, me encanta la capa, o sea, veis que tiene aquí como asimétrica, tiene el cuellito este que me encanta, y esta es la falda, ¿vale? Vale, os enseño, o sea, me encanta, me parece que voy como súper elegante. Y luego son unos pantalones palazzo, vale, opción 2. Vale, es este mono, es un mono denim, no sé si por aquí se aprecia, de manga corta. También me encanta. Las botas 1, botines, o sea, son hasta aquí. Lo único que tienen un montón de tacón. Y yo no sé andar. Os lo juro que para mí esto es muchísimo tacón. O sea, no sé si voy a saber andar. Son preciosas. Oh, me muero. Además estaban súper bien de precio. Eran 39. Soy más alta que Daniel. No puede ser. A Daniel, ¿qué le parece? What do you think? I think you look like a motherfucking bitch. Oh yeah. Es que como nunca me he visto así... Es súper distinto a mi estilo, pero es como la corporate Miriam. Miriam si tuviera un trabajo de oficina. O sea, ¿veis ese es mi armario, todo colorines, verano. Buenos días, chicos. Hoy es miércoles y hoy es el primer desfile al que voy a ir. La Fashion Week empezó ayer. Pero ayer tuve un día de locos y no pude ir al desfile. Hoy vamos al desfile de Larra Studio y es súper innovadora. O sea, si os metéis en el Instagram, es todo colores metálicos, no sé. O sea, es completamente distinto, pero es que es arte. O sea, yo me meto, veo y digo, pero ¿cómo se les ocurre hacer esto? Es increíble, así que estoy muy emocionada. Y nada, me voy a decentar un poco el pelo. O sea, tengo el pelo sucio.
Lo único que la gente que tiene el pelo rizado seguramente me va a entender. Cuanto más sucio, más volumen y mejor tengo los rizos. Así que digo, mira, no tengo tiempo, va a ser a las 2. Tengo ahora como 15 minutos. Me voy a coger con esta tenacilla y me voy a decentar los rizos de la parte de adelante. La parte de atrás no se va a ver. Y eso. Ya me he hecho un maquillaje sencillito, que es lo que me suelo hacer. Pero para que veáis, ya se me están bajando las ondas. Al final con la tenacilla espero un rato, luego me peino el pelo y se queda más natural. Así que ahora nos vamos a vestir. Estoy ahora intentando ver qué accesorios me pongo. O sea, hace 28 grados, sudando la gota gorda en este denim. Los botines. Luego he decidido añadirle este bolso metalizado, también de Zara, o sea, hoy voy entera de Zara. Y bueno, mis gafas de confianza. Y nada, ready, es la 1:30, empieza a las 2. Vamos a ir caminando porque son unos 15 minutos, así aprovecho para sacarme alguna foto. Y lo siguiente será ya por ahí. Ya estamos. Acabamos de entrar. Y ahora no tengo ni idea dónde vamos a ir, estoy súper nerviosa. O sea, he escuchado que la Marta Lozano va a estar aquí. Hoy es viernes, hoy es el último día de la Fashion Week y vamos a ir ahora a ver el último desfile. Ayer a la noche tenía el típico mosquito pesado en la oreja y acabé durmiendo así, o sea, para que no lo escuchara. Bueno, me acabó picando en el labio. Os quería enseñar el pelo, me lo lavo esta mañana bastante bien. Era la primera vez que utilizaba la herramienta de Revlon, que es un cepillo de esto, que es como el dupe. Digamos como la versión barata del Dyson este de 600 euros, que obviamente no me lo voy a poder pagar. Creo que todavía pillarle un poco el truquillo. Además yo tengo muchísimo pelo y lo tengo súper rizado, o sea, he tenido que estar pasando y pasando y pasando con los brazos, he estado como casi 1 hora y media. Me he puesto a ver las tentaciones y ahí he estado secándome el pelo. El otro día estaba bastante nerviosa porque es que al final no tenía ni idea de cómo iba a ser, qué tipo de gente iba a ver, cómo iba a ser el ambiente, pero la verdad es que me sirvió muchísimo para conocer a gente distinta o gente que había visto en redes sociales y pude ponerles cara, estuve hablando con muchísima gente y la verdad es que me sirvió bastante para el network. Y ya por eso me quedo súper satisfecha de que haya podido estar en ese ámbito de moda con gente pues al final que están más involucrados y eso. Así que nada, hoy voy más calmada, ya sé más o menos qué es lo que va a haber, cómo funciona, sé por dónde es la entrada, sé dónde son los desfiles. Ya me he vestido, os voy a enseñar. Esta capa es preciosa. Voy a llevar mi Jack Mousse, parece que queda súper. Mirar cómo va Daniel hoy al Fashion Week. Lo estoy flipando, me encanta. A ver si sé. Me encanta con sus Converse. Axel, tú no puedes venir, chiqui. Me encanta, Daniel. Love it. Nadie me conoce aquí y no estoy linkeada a ninguna agencia, o sea, todo lo llevo yo, mis redes sociales, por lo que ha sido todo cosa mía. Encontré la noticia en Instagram de que iba a ser la Barcelona Fashion Week en octubre, o sea, me metí corriendo en internet a buscar la cuenta de Instagram o la empresa o la página web que es la que, digamos, la que organiza esto, que en este caso es 080 Barcelona. Y bueno, o sea, yo buscando emails como una loca por LinkedIn, por Instagram, creé un mensaje. En el mensaje ponía, pues eso, mi nombre, que es a lo que me dedico. Y es muy cortito el mensaje, son como dos líneas en las que les digo pues que yo estoy muy interesada en la moda y que sería un sueño poder, poder ir a un desfile, si es posible. Y ya está. Una vez que encontré la página que va a organizar este evento,
estaba muy atenta, me puse notificaciones, me puse la alarmita en el móvil y poco a poco iban diciendo las marcas que van a estar en el Fashion Week, en el desfile. Entonces, una vez que empezaron a decir los nombres de las marcas, yo contacté a todas. O sea, dije, mira, o sea, si de las 20 marcas que va a haber, por lo menos una me va a responder, ya está. O sea, ya está, ya sería mi sueño y ya está, lo hemos conseguido. Bueno, pues una vez que empecé a contactar a las marcas, me empezaron a responder bastante rápido. Hubieron como 5 que me contestaron y me dijeron pues que en algunas iban a hacer algún sorteo en Instagram para sortear la entrada entre los seguidores y que estaría atenta. Y otros me decían que lo hacían por agencia y que ya tenían todas las entradas. Y luego había como 3 o 4 en las que me dijeron que todavía no tenían entradas, pero que les dejase mi email por si las moscas. Pues esta mañana me ha llegado un email, porque ya es la semana que viene. O sea, yo ya estaba dando un poco por hecho que si la semana que viene ya no me iban a contactar, eso iba a ser que pues que ya está, ¿no? Pero bueno, hoy me ha llegado la invitación y además es el desfile que más quería ir. Y no me ha llegado ni una, me han llegado 2 entradas y bueno, o sea, todavía lo estoy asimilando. Si quieres entrar en una empresa, en la empresa de tus sueños, mandarles un email, ser pesados, o sea, es que es lo que siempre os digo. Si queréis ir a un evento, si queréis colaborar con una marca, o sea, yo un montón de veces digo, o sea, sería un sueño que esta marca me mandase una crema, porque es que es la crema que utilizo en mi día a día. Y yo les contacto, o sea, no hay ningún problema por contactar. O sea, te pueden rechazar, pero no pasa nada, o sea, lo has intentado y puede que te digan que sí. Y muchísimas veces si vas con la mente positiva de que te van a decir que sí, suele pasar. Así que ahora la palabra manifestar se está poniendo muy de moda. O sea, yo en verdad yo creo que siempre lo he tenido en cuenta. O sea, es una cosa que siempre la he tenido en mente, pero ahora obviamente está pues más, es más trendy el decir manifestarte. Y siempre hay que intentarlo para que luego no te quedes con la cosilla del y sí. Así que nada, chicos, estoy súper contenta.